familia, estamos a punto de hacer los sorteos que vamos a tener para el barrio. Mil disculpas que me haya tardado, pero me estoy mudando de casa y he estado viajando para el trabajo. Pero lo bueno es que ya los vamos a hacer ahorita. Estoy esperando que a ver si se une alguien para que vean lo de los sorteos. Pero en lo que esperamos a alguien, les quiero mencionar que Prospector nos hizo una idea para que tengamos UPEX para el barrio. Él va a hacer un diseño para el concurso de diseños del carnaval de Río. Le dije que lo iba a mencionar para acá. Pero vamos a ver si podemos mandar un diseño de él. Y si lo escogen, el diseño de Prospector, que es muy buen diseñador, vamos a poder recibir parte de las ganancias. Va a donar parte de las ganancias para el barrio, para que hagamos sorteos más frecuentes. Así es que si llegan a escoger uno de los adornos, diseños de Prospector, sería hasta finales de noviembre, de enero, me imagino. Vamos a pedir que voten por ese diseño para que nos toquen algunos UPEX. A ver si ven la pantalla. Urban, ¿puedes ver la pantalla que estoy compartiendo? Ahorita estoy dentro del juego. Urban dice que no se escucha bien, que se escucha muy, muy flojo. A lo mejor es mi internet. Tal vez sea eso. Vamos a ver. Que me contestan por aquí. Urban está escribiendo. Tengo el volumen a tope para oírte. A ver, si es que me estoy mudando. Y creo que aquí la señal no está muy buena. Pero se ve el video, Urban. Me avisa si se ve el video que estoy compartiendo, el juego. Sí, veo a tu monigote ahí paseando. Ok. Por una casa tuya. Ok. Y se ven aquí las. Ya puse las carreras. Ok. Ah, perfecto. Bueno. Pues voy a tratar de hablar más fuerte. Pero vamos a hacer los sorteos. Ya que tenemos aquí a Urban y a Prospector. Ya se unieron. Ahora sí, ok. Perfecto, ya voy a hablar. Prospector, si me escuchas, no sé si me escuchas. Luego se oye un poquito tu micrófono. Si le puedes bajar un poquito para que no se me escuche bien, porfa. Pero sí. Vamos a empezar con el primero. El primero del día de hoy. Dije, veo bien que es el sorteo de diciembre 12. Un legit de la FIFA. Cortesía de Messi. Y vamos a tener unas carreras de comida. Y aquí están los participantes. Y vamos a ver quién gana. Ahí está Omar. Una comida china, creo. Caro va en segundo lugar. Aquí, ¿quién más viene? Ahí viene Peter. Con sus papitas fritas. José Luis. A ver si alguien viene de atrás. Ya hemos tenido dos ganadores que han ganado más de una vez. Ugase y Omar. Ahí va Fairwolf. No sé si quiera ganarse otro lechete de la FIFA. Pero ahí viene el Chapu. Ya viene Omar, ya viene José Luis, y creo que José Luis con su perro caliente va a ser el ganador. Muy bien, José Luis, ahorita un ratito te ponemos como ganador del día 12 de diciembre. El siguiente va a estar bueno, porque el siguiente va a ser una carrera de motos y vamos a regalar un Spark completito, cortesía de Ugase.
Y recuerden que para los que participan, tienen que tener su domicilio en Winnerka, al menos que donaron premios. Entonces pueden poner sus sparks donde quieran. Y vamos a darle aquí. A ver, ahí va Caro, ahí voy yo. El Chapu. ¿Quién más viene? Urban, como que no sé si... si vas a llegar en primero o no. Estás ahí en medio. Viene José Luis otra vez. Ah, por cierto. Si alguien se gana una propiedad, al siguiente... tal vez para el siguiente... la siguiente carrera... no lo quitamos o la quitamos por, para que así los otros jugadores puedan ganar. Ah, mira, Urban. Mira. Ahí vas. Y ganó Urban. Un Spark completito. Cortesía de la directora Ugase. Felicidades, hermano. Mira cómo celebras. Ganaste un Spark. Ya tienes un Spark. Felicidades. Muy bien. ¿Este quién es? ¿Qué es este? De las brujitas. Ah, esta es una propiedad en Río. Que nos está regalando Mariana. Le puse de los superhéroes porque la verdad Mariana la ha hecho muy bien. Este evento de los leyes de la FIFA. Creo que ya lleva dos propiedades en Lusay. Mis respetos para ella porque sí le entró duro al evento. No cualquiera hace eso. Yo no tengo paciencia para eso, pero ya sí lo hizo. Por eso le vamos a hacer nuestra superhéroe. Nuestra superheroína el día de hoy. Y ella va a arreglar una propiedad en Río. Así es que vamos a ver quién se dice que es. Un perro dragón. Vamos a ver. Aquí vamos todos bien apretaditos. Ahí va el Chapu. Ahí va la directora. Urban es el la batichica. Vamos a ver quién más va. Ya se están cansando. ¿Quién va a ganar esta propiedad cortesía de Mariana en Río? Quedan 10 segundos. Ahí va relevo. Oh, ahí viene Urban. Ahí viene Urban. Si gana Urban está bien. Oh no, ahí viene Mano. Viene Mano desde atrás. Y se ganó su propiedad en Río. Felicidades, Mano. Mano creo que ganó Sparks. Entonces, felicidades. Esta fue el de diciembre 14. Muy bien. El siguiente. La siguiente carrera. ¿Cuál es? Los dinosaurios. Aquí. Urban. Va a ser el que nos va a obsequiar 1.5 Sparks. Por una semanita. Este es el dinosaurio. A ver quién le da. Y empezamos. Si le bajé el volumen ahí. Estos van más rápido. Si Mano gana esto, lo tal vez lo quitemos para el siguiente. Porque se ganó una propiedad. A ver quién viene. Ahí voy yo arribita. Todos van muy parejitos. Omar. Quedan 14 segundos. 13. ¿Quién será? ¿Aquí? ¿Alguien va a venir desde atrás? Por yo. Ahí viene Caro. Ahí viene Caro. No. Mano ganó otra vez. Qué suerte. Tuvo Mano. Felicidades. Te vamos a tener que quitar de la siguiente, que es la carrera de caballos, porque es un townhouse, para que los demás tengan oportunidad. Así hicimos la vez pasada con Omar. Ahí está. Quitamos este volumen porque luego se escucha mucho. Y aquí le damos, a ver, una vez más. Esto es... un townhouse, ajá. En Winnerka. Este es un townhouse en Winnerka. Entonces ya tiene su construcción. ¿Es un townhouse?
Sí, un townhouse. Así es que muchísima suerte a todos. A ver cómo va. Ok. Perdón por la tardanza. Y vamos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién va a tener otra propiedad en Winnetka con su casita? Con un townhouse. Ahí viene Urban. Relevo. ¿Quién está atrás? José Luis, Ugase, Fewolf. Hacia adelante, pero ya se va hacia atrás. ¿Quién viene? ¿Quién viene? A ver, quedan 10 segundos. ¿Quién viene desde atrás? Ahí viene Caro, viene Ugase, viene Boronjo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Boronjo se unió hace como 4 días. Subió su captura y todo para participar. Y miren, se acaba de ganar su propiedad en Winnetka. Felicidades. Felicidades. Ok. Ahora tenemos este, que es muy, muy especial. Este sorteo es para los miembros que regalaron premios para el sorteo. Mil gracias, porque sin ustedes, miembros como ustedes, no podemos hacer sorteos como estos. Mil, mil gracias. Y si mal no recuerdo, que era 30 mil. Dejen, reviso. Creo que son, sí, 30 mil UPEX. Miren nomás, qué bueno va a estar este premio. 30 mil UPEX. Aquí no les sirven 30 mil UPEX. Ahorita tenemos a Urban, Mariana, Ugase, Messi, Poroño, Omar, Zebras, Relevo, Wilson, Mano, Crucerito, Lovecraft y José Luis. Mil gracias una vez más por apoyarnos en estos eventos. Y vamos a ver, ¿qué me falta? A darle. Ok, vamos ahí con las carreras de costalitos, de bolsas. Eva Mariana, Eva Urban. Esos tan buenos porque parece que siempre alguien brinca muy alto desde atrás. 30 mil UPEX tenemos ahorita. ¿Quién se va a ganar estos 30 mil UPEX, Mariana? Tal vez, no, se va a cansar. Relevo. Relevo, por cierto, relevo. Si pueden votar por su circuito que quedó nominado en Río. Hizo un buen diseño. Oh, Boronjo o Messi. ¿Quién viene? ¿Quién viene detrás? José Luis. José Luis desde atrás se los llevó a todos. Felicidades, José Luis. Te has ganado 30 mil UPEX y mil gracias a todos ustedes que nos ayudaron con esto. Y aquí viene el premio mayor. ¿Es este? Sí. Este es honor a Zebras, al conejito pirata, que él nos enseñó a cazar tesoros en el barrio. Gracias a él, muchos de nosotros sabemos qué hacer, porque siempre estuvimos perdidos los primeros meses. Y sacó una guía. Si no la han visto, se las recomiendo para que mejoren a buscar tesoros. Está muy buena. Bueno, el último sorteo del mundial, creo que en 2 horas y media, es cuando va a jugar Francia contra Argentina. Y todavía tenemos otro evento donde vamos a regalar 25 mil UPEX para los que escogieron uno de esos dos países. Argentina, creo que tenemos 20 jugadores miembros que escogieron Argentina, y creo que 2 o 5 escogieron Francia. Haremos un sorteo entre esos países a ver quién se lleva los 25 mil UPEX. Este premio es ¿por qué es? El gran premio es una propiedad también en Winnetka, un ranch house, y 15 Sparks por una semana. 15 Sparks. Así es que a todos siempre nos ayudan los Sparks y unas propiedades ya hechas en Winnetka. Porque el nodo se va hacia arriba. Ya tenemos 58 miembros. 58. Así, vámonos. Ya, lleva ratoncito. A ver, a ver. ¿Quién va? ¿Quién será esta vez? ¿Será José Luis otra vez? ¿Será Urban? ¿Quién será? Tenemos ganador repetido el día de hoy. Mano. Mano ganó 2 veces el día de hoy.
¿Quién será? ¿Quién se va a llevar el premio mayor? El Chapo, no me acuerdo si ha ganado o no. Fairwolf ganó, pero unos legits. ¿Quién será? Luno ya ganó, creo, una vez también. ¿Quién viene? ¿Viene Fairwolf? ¿Se la hará o no se la hará? ¿Se cansará o no se cansará? Miren nomás. ¿Quién se va a llevar la propiedad y los 15 UPEX? Felicidades, Fairwolf. Valió la pena el sufrimiento de estas semanas. Felicidades por ganarte tu propiedad y tus 15 Sparks. Y esos 15 Sparks, recuerdas que solamente se pueden usar en Winnetka, en una construcción en el nodo, a menos que hayas regalado premios para este evento. Bueno, mil gracias. Gracias, Prospector Urban, por estar aquí. Se los agradezco. Y a ver si mañana o a mitad de semana hago el sorteo de los 25,000 UPEX para el ganador de Argentina o Francia. Guarden sus UPEX porque una de esas dos capitales de sus países se van a abrir. No sé cuándo, pero a lo mejor son las siguientes ciudades. Ahora sí, gracias. Hasta luego a todos y nos vemos despuesito. Gracias, Urban. Gracias, Prospector. Nos vemos después.